el pulpo cortado en láminas, a la mitad, con un chorrito de aceite en la plancha. Una vez que esté esto caliente, echamos el pulpo con una patatita, le saludamos un poquito con un poquito de sal y dejamos que se pase. Le damos un par de vueltas y en cuanto esté doradito, lo sacamos en un plato de estos. Pulpo a la cazuela de pulpo está muy rica porque es muy sabrosa, es sal de ajo y está muy rico. Pero ahora vamos a hacer el pulpo a la brasa, ¿vale? Tenemos la plancha con un poquito de aceite, le echamos otro chorrito de aceite y echamos el pulpo. Así. Con una patata para poner después en el plato y para presentarlo. Lo sacamos, lo presentamos en un plato así y lo aderezamos un poquito. Es un plato que el pulpo, lo que es el plato típico es el pulpo a feira. Estos son pues platos que se van, bueno, porque una vez que está cocido, lo vuelves a pasar por la plancha y al estarlo un poquito tostado, pues tiene un sabor distinto del cocido. Después cuando lo probemos ya verás qué rico. Después lo aderezamos igual, solamente unos granitos de sal, nada, porque ya se le puso un poquito de lo mismo que el pulpo a la feira, un poquito de pimentón y nada, un chorro de aceite, pero un chorro que no lleva el mismo aceite que el del pulpo a la feira, solamente para que esté un poquito más húmedo, no esté tan seco. Este sería el plato del pulpo a feira. Para hacer la cazuela de pulpo, una cazuelita pequeña, le echamos el ajo, después el pulpo y la gamba. Y por último le echamos el tabasco y un poquito de sal. La dejamos que se haga 5 o 10 minutitos, removiendo un poquito, y en 10-15 minutos estaría hecha. ¿Ya? Y ya estaría. Esto es nada, 5 minutitos. Y ya está. Le echamos a la patata para que le dé un poquito de color, un poquito de picante. Tendríamos el pulpo a la cazuela que hacemos aquí en los tendeles. Y este sería el pulpo a feira de toda la vida. El pulpo a feira de toda la vida, aquí la tradición en Galicia es de Ocarballiño, Arcos de Carballiño, que es donde nació lo del pulpo a feira. Esto es lo que yo empecé a hacer aquí en los tendeles, esto. Aunque después me tuve que meter en la cocina, lo primero que hice fue esto. Pulpo a feira. Cortamos una ración, ¿lo veis? Sí. De nuestro vino, vía romana, y acompañando pues, este pulpo elaborado de distintas formas que nos hizo aquí nuestra amiga cocinera. Y nada, este vino acompaña muy bien el pulpo, porque aquí es una zona donde antiguamente se comía el pulpo en las ferias, y bueno, recordando cuando eras pequeño, pues este restaurante, Os Pendellos, fue un poco recordar aquellos años donde se elaboraba el pulpo con aquel gran esmero. Aunque no tenemos mar, tenemos un gran pulpo, es la zona del interior, es una zona del interior de Galicia donde mejor pulpo se come, y por supuesto acompañado de unos buenos vinos, en este caso el vino tinto, ¿no? Pues bueno, vamos un poco a disfrutar de ello. Bueno, vamos a salud. Bueno, si te acuerdas cuando éramos pequeños, estos pendellos estaban todavía sin arreglar, veníamos aquí con la familia a probar el pulpo. Las cosas no cambiaron mucho, quizás yo creo que lo que más cambió fue el vino. O sea, la verdad, ¿no? Hay que decir que el pulpo, lo único que cambió, la materia prima sigue siendo la misma. Y un poco pues la modernidad y la nueva cocina lo que nos llevó fue a diversificar un poquito con el pulpo, para no quedarnos solo con el pulpo a feira. Yo creo que la evolución que sufrieron los platos es muy interesante, porque
prácticamente mantenemos la materia prima de siempre, de toda la vida, es decir, no se disfraza el pulpo demasiado con una elaboración muy sofisticada y mantenemos lo que es la estructura del pulpo, el pulpo a feira de toda la vida, con su pimentón, su buen aceite. Estamos mantenido el plato de madera, aunque perdimos el pote de cobre, por desgracia, pero vamos manteniendo el palillo y el plato que está muy bien. Y bueno, el pulpo sigue siendo tan bueno como siempre en esta zona. Y luego ya, siendo el mismo pulpo, cocido igual y todo, lo que hacemos es hacerle la brasa que está muy de moda, en nuestra parrilla y mantiene su tierras. Cualidades del pulpo. Se coge también con palillo. Es fundamental también un buen aceite y la diferencia, digamos, en textura no es demasiada, pero sí el toque este de la brasita que lo tuesta y lo hace más crujiente, pues lo hace diferente, ¿no? Y también, por supuesto, pues con el tinto. Yo recomiendo siempre el pulpo con tinto, con Ribera Sacra y, por supuesto, pudiendo escoger un día romano, como no. Incluso lo soportaría bien un barrica, no sé si parece a ti. Sí, sí. Yo creo que también el barrica, aunque es un poco con más cuerpo, pero bueno, sí que el pulpo lo soportaría bien. Tiene el pimentón, tiene esa cosilla que le damos un traguito para no empapular. Campo de la feria, que se perdieron totalmente hace 30 años aproximadamente, se demolieron por completo, no se conservó nada, ni la estructura, ni columnas, ni nada. Y en el año 2007, a través de una escuela Obradoiro de cantería y de albañilería, pues se consiguieron recuperar íntegramente, manteniendo muy fieles lo que es la estructura en L y en dos espacios, pero con unas dimensiones mucho mayores ahora. Antiguamente, aunque los parques eran exactamente iguales, eran mucho más estrechos, mesas más estrechitas y, por supuesto, abiertos al aire. Hoy lo que nos permitió pues, esta obra es ganar más espacio, hacerlos mucho más cómodos, ya no solo en espacio, sino también pues, en la climatología. Hoy sería impensable tener esto abierto y tenerlo, pues, poderlo abrir todo el año. Esto nos permite poder trabajar todo el año con unas comodidades para el cliente y para nosotros también pues, muy buenas. La verdad es que quedaron muy bien rehabilitados, muy bien integrados y bastante fieles a lo que veis por la foto a lo que eran antiguamente. El parque también se mantiene muy bien integrado, es lo que era el antiguo campo de la feria, prácticamente igual, únicamente que es bueno, se ajardinó y se plantó césped y seguimos pues, manteniendo un poco que es el equilibrio entre la comida, la construcción y todo lo que era. Esta parte de aquí, esta foto que vemos, pues es la entrada, que estructuralmente también se mantiene en el mismo sitio y muy parecida. Únicamente lo que hubo es un cambio, que es esa arcada que mantiene ahí en la cima, con el ferial de Chantada y el escudo. En la cima hubo que desmontarla porque llegando a la época de los años 50-60 empezaron a llegar tractores muy grandes que no entraban con el ganado y hubo que desmontarla para poder tener acceso al interior del parque. Del resto nada más, todo mantenemos la estructura igual, el mismo parque, los pendellos en el mismo sitio y lo que intentamos es buscar un equilibrio entre la comida, la construcción, los recuerdos antiguos de lo que eran las ferias, pero con un toque de comodidad y de modernidad, con discreción, sin pasarnos, para que la gente pues, un poco pueda revivir, la gente de una cierta edad pueda revivir esos momentos que vivieron aquí con sus padres siendo niños y le puedan transmitir pues, a sus hijos y a sus nietos pues, lo que eran las ferias antiguamente. Y yo creo que poco a poco estamos consiguiendo que eso se transmita no solo a los ciudadanos de Chantada, sino a toda Galicia y poco a poco nos vamos convirtiendo pues, en una referencia como restaurante diferente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es la que más llama la atención a toda la gente que viene al restaurante, mucho más que aquellas, porque es una foto casi parece como de pose, ¿no? Si lo colocaran ahí al señor adrede y estuviera muchos técnicos alrededor buscando casi la imagen perfecta de una persona totalmente relajada en su mundo, comiendo su plato de pulpo sin que le importe absolutamente nada lo que pasa alrededor y
representa todo, en fin, la feria está ahí alrededor del señor, pero el señor lo toma, tiene hora de comer y le da igual. Su vaso de vino, además el típico vaso carretero, gordo, antiguo. ¿Casi medio litro? Sí, esa jarra ahí, media rota ya, en tantas ferias que ya lo ha pasado. Por supuesto, una pieza de pan de cera cortada en medio con la mano, seguramente. Y él se preparó su palillo con su navaja y forró el plato para que no le cayera el aceite. Y vamos, se puso su olor a la sombra. Y yo creo que hay pocas palabras ya. Es muy representativa. De hecho, por eso nosotros escogimos esa foto para que sea pues, nuestro logo y nos represente en todos los sitios, porque transmite mucho lo que nosotros también queremos transmitir a la gente. Roberto, normalmente esa cuña que se metía debajo del plato, ¿de qué era usada? Se utilizaba de pan, casi todo el mundo hacía de pan, porque cogía una miga, hacía una pelotita de pan y utilizaban para cuñar el plato y lo asentaban muy bien. Pero se conoce que este no quiere perder nada de pan y le asentó bien con la cuña y ya ves, lo resolvió de una manera también. ¿Eso era por las irregularidades del terreno? Claro, seguramente no estaría en una pendiente, seguro no. Completamente seguro, estaba una pendiente, no quería perder el aceite. Se aprovechaba como la gracia es mojar al final la miga en el aceite para que no le cayera, pero ensuciada él, pues lo forró, que lo seguimos haciendo hoy también, evolucionó al corcho, hay que decirlo. Al pan, luego la cuñita que me dio yo, nosotros utilizamos un poco el corcho de las botellas para metérselas al plato cuando comemos pendiente. Y la verdad es una foto espectacular, es la que más gusta de todas que hay aquí y llama mucho a él. Estáis todos invitados a venir a la Ribera Sacra y no os olvidéis nunca de venir a disfrutar tanto del pulpo como de nuestros vinos de Vía Romana, de los Pendellos, aquí en plena Ribera Sacra. Estáis todos invitados. ¡Viva la Ribera Sacra! Como queráis.